this feeling. Haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me pueden acompañar porque el día de hoy les traigo unas decoraciones súper rápidas para que hagan para su hogar. En menos de 5 minutos, de un minuto, puedes tener una decoración elegante, preciosa, para que decores cualquier rinconcito en tu hogar. Así es de que recuerda ver el video hasta el final y también regalarme un like. Vamos a comenzar. Para la idea número 1 usaré dos bowls transparentes o dos fruteros. Pueden ser de vidrio o de plástico. Y también usaré pintura en aerosol en color dorado. Lo que voy a hacer es pintar los bowls por la parte de adentro. Si tú vas a usar esto para frutas, píntalo por la parte de afuera. Pero en realidad quedan muy bonitos pintarlos por la parte de adentro porque al darles vuelta se va a ver un poquitico más brillante. Mira, más o menos así. Ya después es súper simple, le pones silicón caliente o cualquier pegamento fuerte, lo pegas uno con otro y tienes aquí un bol pero tipo jarrón para poner flores o puede ser para poner frutas. De todas maneras yo aquí se los voy a dejar decorado para que tú tengas un poquito más de ideas cómo se vería en un comedor. Si lo vas a usar para flores, trata de comprar hortensias o florecitas que vengan muchísimas, como un ramillete de flores o los buquets de flores, o si no, lo puedes mezclar con algún follaje verde. Para la idea número 2 usaré dos jarrones pequeños tipo pecera que son de vidrio. Dos tazones más o dos bowls, estos tienen un diseño bonito alrededor y pinturas de las que tú quieras. Yo escogí blanco y dorado. Los dos tazones grandes los pinté de blanco y estos también los pinté por la parte de adentro. Y los otros que son pequeñitos tipo pecera los pinté también por adentro de color dorado. Creo que es mejor pintarlos por la parte de adentro porque de esta manera da un brillo más bonito y aparte la pintura no se va a descarapelar. Una vez secos, entonces ahora vamos a pegar el bol pequeño con el bol grande, pegándolo con cualquier tipo de pegamento que tú quieras. Yo estoy usando silicón caliente, pero la idea aquí es que el tazón más pequeñito quede como base o como soporte del tazón. Y mira, amigos, cómo han quedado de preciosos. Esto no solo para arreglos florales, lo puedes usar también para poner tus joyitas o cositas en el baño. Idea número 3. Aquí voy a usar este bol. Es como un platito hondo, pero este es abierto. Este está en la sección de jardinería en la tienda del Dollar Tree. Cualquier jarrita que tenga tapa, pero solo vamos a usar la tapa. Pintura en color dorado y pintura negra. Este platico, amigos, sí lo vamos a pintar por la parte de afuera y ahorita les voy a decir por qué. Pero de todas maneras, yo le di dos capas y a la tapa le pasé la pintura dorada o ustedes lo pueden hacer viceversa. Y así fue como quedaron más o menos después de una hora. Pero vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Le vamos a poner el pegamento a la tapa. Aquí estoy usando silicón caliente y lo voy a pegar por debajo del bol.
Y mira cómo queda de precioso, una decoración muy elegante para decorarla de muchas maneras. Precisamente por eso fue que lo pintamos por fuera, porque como le vamos a poner piedritas, entonces estas pueden dañar la pintura si lo pintamos por la parte de adentro. Pero aquí te quiero compartir, si le ponemos piedras y unas planticas, yo aquí tengo suculentas, pero puedes usar cactus o cualquier tipo de planta, se va a ver bien. A mí me encantó, se ve una decoración muy bonita y me parece que está súper fácil de hacer, que cualquiera lo puede hacer y sobre todo me encanta por lo rápida y sé que ustedes también pueden conseguir los materiales en cualquier país porque están fáciles de conseguir. Para la idea número 4 voy a usar dos tazones de aluminio de diferentes tamaños. Los compré en la tienda Ross. El grande me costó $5.99 y el pequeño $3.99. Me encantaron porque tienen un diseño alrededor muy bonito. Vamos a hacer lo mismo de pegar una taza con la otra, pero me encanta esta decoración porque la puedes hacer súper rápido. Esta no la tienes que pintar. Ya la compras del material que tú quieres. Las he visto de cobre, de aluminio y también de acero inoxidable. Se ven súper preciosas. Si compras dos tacitas iguales, pero una más pequeña que la otra, les aseguro que les va a quedar esa decoración preciosa. Incluso la pueden poner también hasta en la cocina. Y no solamente que se ve bonita, sino que puede ser muy útil para guardar cositas ahí adentro. ¿Qué tal, amigos? ¿Les parecieron las ideas? ¿Verdad que están preciosas, elegantes y sobre todo rápidas de hacer? Así es de que recuerda regalarme un like antes de irte y nos vemos en el siguiente video con más ideas. Bendiciones a todos. ¡Chao!